COVID-19, la pandemia por el coronavirus, sigue avanzando. Sin embargo, dos nuevos sublinajes estarían en la mira de la pandemia. En una reciente actualización de este 11 de abril de 2022, la Organización de las Naciones Unidas, ente principal cuya oficina, la Organización Mundial de la Salud, habrían reconocido la presencia de las dos subvariantes de Omicron, BA.4 y BA.5. ¿Cuál es el significado de esta descripción? Y lo más importante, ¿qué podría significar para la pandemia? En este video vamos a compartir sobre esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación en donde la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas este 11 de abril 2022 reconocerían la presencia y la existencia de dos nuevas subvariantes de Omicron, BA.4 y BA.5. Ello podría marcar un nuevo cambio con respecto a la pandemia y, sobre todo, una nueva amenaza a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir el comunicado que habría dado la ONU en relación a BA.4 y BA.5. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es a tomar en cuenta que la pandemia estaría cursando su tercer año. Sin embargo, la presencia de nuevas variantes y la confirmación de la capacidad que tiene el virus para recombinarse estaría preocupando a los expertos. Sumado a ello, una reciente noticia que habría sido declarada en Reino Unido en un resumen oficial el 8 de abril confirmaría la presencia de dos nuevas subvariantes de Omicron, BA.4 y BA.5. Situación que la Organización de Naciones Unidas y, por ende, la Organización Mundial de la Salud habrían confirmado. En un documento oficial dado este 11 de abril 2022, la Organización Mundial de la Salud informaría que está siguiendo a dos nuevos sublinajes de Omicron, BA.4 y BA.5, cuyas mutaciones adicionales deben estudiarse más a fondo para comprender su impacto en el potencial escape inmunológico. La agencia de la Organización de Naciones Unidas está colaborando con los científicos para comprender mejor la propagación actual, así como cualquier impacto potencial que puedan tener. Hasta el momento, de acuerdo con los datos que se posee, solo se han notificado algunas pocas docenas de secuencias de estas variantes en un puñado de países. Con el objetivo de continuar la evolución adecuada de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estaría alentando a los países que sigan vigilando el virus y que compartan rápidamente los datos en la plataforma, ya que de esta manera se podrá tener un mejor conocimiento del virus, incluido los nuevos linajes. Situación importante que se estaría dando. OMS, la Organización Mundial de la Salud, daría conocimiento y confirmando la existencia de dos nuevos sublinajes de Omicron, BA.4 y BA.5. Con ello, hasta el momento se habrían identificado seis subvariantes de Omicron: BA1, BA1.1, BA2, BA3, BA4 y BA.5. Situación importante a tomar en cuenta. Ya algunas informaciones estarían mencionando que la preocupación estaría sobre todo en BA.4, dado que también algunas investigaciones revelan que podría ser un virus recombinante entre BA.1 y BA.3, es decir, podría ser una segunda variante XC, situación que nosotros debemos tomar en cuenta y estar alertas. Es muy importante que nosotros estemos evaluando cuál es el significado de la pandemia y, sobre todo, qué es lo que podría venirse en las siguientes semanas. COVID-19 sigue avanzando, sin embargo, los países lamentablemente no estarían haciendo una notificación de los casos, lo cual estaría provocando probablemente
nuevas variantes que todavía no conozcamos y estaría llevando a una situación que podría poner en riesgo la salud global. Es muy importante tomar en cuenta que el coronavirus tiene la capacidad de mutar y esta capacidad también ahora está demostrada que tiene la capacidad de recombinarse. Es por ello que para la Organización Mundial de la Salud, actualmente los problemas estarían centrados en BA.2 y en el virus recombinante XE. Sin embargo, la confirmación de dos nuevas subvariantes de Omicron estaría llamando una nueva alerta. BA.4 y BA.5 se sumarían a la situación de la pandemia a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que estaría pasando según la Organización Mundial de la Salud hasta el momento con respecto a la pandemia? En una reunión de apertura, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, habría indicado que gráficamente se ve una tendencia a la baja con respecto a las muertes registradas. Sin embargo, es muy importante que el número de casos y contagios también estaría dando una disminución, pero estos datos serían porque se están haciendo menos pruebas COVID-19. Habría señalado bastante claro, sin embargo, la pandemia está lejos de terminar. Y esta actualización lo había dado el 11 de abril 2022. La transmisión sigue siendo muy alta y la cobertura de vacunación sigue siendo muy baja en demasiados países, asociado a la relajación de muchas de las medidas sociales y de salud pública, lo que está permitiendo una transmisión continua del virus, con el riesgo de que surjan nuevas variantes. COVID-19 está afectando ahora, en este momento, a países de una manera muy diferente. En los países con alta inmunidad de la población, hay una disociación entre casos, hospitalizaciones y muertes. En otros, con menor acceso a las vacunas, el aumento masivo de los casos ha provocado un gran número de hospitalizaciones e incluso un número mayor de muertes en comparación con oleadas anteriores. Situación importante. La Organización Mundial de la Salud reconoce un desbalance con respecto a COVID-19. Existen poblaciones altamente inmunizadas con vacunas en donde esa población, si bien es cierto, los casos no incrementan tanto como la mortalidad. Sin embargo, en los países con una vacuna limitada, la mortalidad y el número de casos está incrementado. Situación que está viéndose el desbalance y sobre todo la falta de equidad en la distribución de las vacunas. Igualmente, a pesar de las incertidumbres, recordó que el mundo tiene las herramientas para limitar la transmisión, salvar vidas y proteger a los sistemas sanitarios. Tenemos los sistemas para comprender mejor al virus a medida que va cambiando. Y tenemos las vacunas, las pruebas, tratamientos, medidas sociales y salud pública para poner fin a la pandemia en fase aguda. Situación que si todos los países contribuyen a ello, se podría conseguir. La pandemia no ha terminado. Dos nuevas amenazas se suman al tercer año de la pandemia. BA.4 y BA.5. Esta situación podría complicar la evolución de la pandemia. Es muy importante estar atento a qué es lo que mencionan las investigaciones. BA.4 y BA.5 se suman al problema de COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. La Organización Mundial de la Salud habría confirmado este 11 de abril 2022 la presencia de las dos subvariantes nuevas de Omicron, BA.4 y BA.5. En un comunicado oficial que se habría dado este 11 de abril, la Organización Mundial de la Salud estaría indicando que BA.4 y BA.5 serían las nuevas subvariantes de Omicron y con ello se sumaría el riesgo de poder complicar más aún la pandemia. COVID-19 sigue avanzando, todavía no se conoce con ciencia cierta cuál es la característica de esas subvariantes, sin embargo, algunas investigaciones independientes informarían que BA.4 también sería un virus recombinante entre BA.1 y BA.3. Situación que también podría complicarse con virus recombinante XE. Esta situación debe ser tomada en cuenta. En palabras del director general de la OMS, la pandemia no ha terminado y nosotros estamos muy lejos de ver el fin de la misma. No debemos bajar la guardia, debemos seguir cuidándonos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información.
vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.